domingo y una señora sale de misa con un abrigo de piel y sus collares reluciendo. Y al llamar con un gesto al taxi, pues tiene prisa, ni ha visto a la otra señora que en el suelo está pidiendo. En aquel otro restaurante un hombre pide más vino caro, más caviar y más champán. Y en otra casa una madre soltera hace cuentas y se desespera para ver cómo llena mañana su nevera. Al otro lado en la calle hay una clínica con caros doctores. Y en otra casa hay quien ya espera más de un año aguantando sus dolores. A una chiquilla en pijama la educan de estos tutores. Y en el colegio del barrio va la clase en barracones. Ahí, y aquella chica llega sin prisa a su despacho de diseño, pues su papá le pagó el capricho de niña rica. Ahí, y aquella otra hoy vuelve a casa como siempre reventada del gran hotel en donde la explotan. Dos España, dos ciudades, dos mundos, dos realidades, conviviendo en el mismo país. Y tú que rabias y gritas que España se encuentra en peligro por culpa de los catalanes, del gobierno y de la izquierda, y sales a hacer el tonto con rosarios y banderas. Quítate la vendemira, las tragedias verdaderas. Trágate ya tus lagrimitas de patriota y entérate de una vez. Aquí ya no hay nada que hacer, que tu España no es que...